Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Janet. Bienvenidos a este su canal. Y bueno, como ya vieron en el blog de hoy, vamos a ir primero a Gamarra y hoy vamos a conocer dos galerías. Bueno, yo les voy a mostrar dos galerías donde van a poder encontrar ropa para bebés y para niños súper cómodas y sobre todo de muy buena calidad. Así que nada, amigos, los invito a seguirme en mis redes sociales y también continúen viendo este video. Quédense hasta el final, por favor, les mando un beso. Bien, amigos, y para que puedan guiarse, estamos aquí en Parque Canepa con Humboldt. Como bien, hasta allá está la rejita, como para que ustedes puedan guiarse. Hacia allá está la estación y nosotros vamos a seguir todo lo que es Humboldt. Cruzamos la rejita más o menos una cuadra y vamos a entrar al Jirón América. Aquí estamos en la galería ABT Jirón América 287. Vamos a ingresar primero a esta galería para que puedan ver todo lo que vamos a encontrar aquí. Bien, amigas, y lo primero que encontré fueron estos conjuntos súper abrigadores a 40 soles y esos conjuntitos que ven ahí a 22 por mayor, 25 a la unidad. Y estos enterizos igual. Por ahí también ven esos conjuntitos en micropolar, están a 11 por mayor y 15 la unidad. Y todos estos enterizos a 30 soles, amiguis, así es. Hay variedad de diseños y son súper abrigadores. A mi video me le compré de Stitch. Bien, y ahora nos vamos al segundo piso y aquí encontré estos enterizos impermeables con carnerito adentro a 26 por mayor y 30 la unidad. También encontré aquí los bodies, que fui en busca de el body para Baby Dummy, como les comenté, y estaban a 11 soles. Tienen una gran variedad de diseños, chicas. Y estos conjuntitos de franelas que me encantaron estaban a 25 por mayor y por unidad. También estas pijamitas de dos piezas súper abrigadoras a 18 soles. Bien, y ahora nos vamos a la siguiente galería, que es Don Mickey, que está también a la misma dirección, es Jirón América 251. Bien, amiguis, y aquí nada más entrando encontramos una gran variedad de pijamitas enterizos que están a solo 18 soles, chicas, 18 soles. Hay una gran variedad de diseños, hay para niñas y niños. Y también encontré estos busitos que están 8 soles, 24 el cuarto, y los busitos cerrados a 27 el cuarto. Y estos conjuntitos también hay luminosos y normales. Los luminosos están a 30 soles y los normales a 26. Ahí está la talla 14. Y por aquí también encontramos conjuntos para niños y niñas a 20 soles, amigas. También encontré estas camisitas que son leñadoras abrigadoras para niños a 16 soles. Hay desde la talla 2 hasta la talla 14. Y por aquí encontré estas cafarenas a 18 el cuarto, te están saliendo 6 soles por mayor. También estas poleras que son con cierre, estaban a 72 el cuarto, te están saliendo a 24 por mayor. A la mañana siguiente. ¿Qué tal, amiguis? Hoy lunes 11, Baby Dummy cumple sus 4 mesecitos y hoy le tocan sus vacunitas, así que decidí hacerle su sesión de fotos antes de llevarlo a la posta para que esté más tranquilo. Y como ven por ahí atrás, el tema de este mesecito va a ser de Superman, amiguis. Así es, así que ahora voy a empezar a arreglar nuestro estudio casero. Por ahí están viendo lo que voy a usar, que son unos edificios que hice de cartulina negra, amiguis. Primero voy a colocar la sábana blanca para que sea el fondito. Y ahora sí, vamos a cambiar a Baby Dummy. Le vamos a poner su body de Superman, chicas. A la una, a las dos, y listo. ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi hermoso, precioso! ¡Aquí, mi amor! ¡Aquí! ¡Patitas ricas!
Mi Superman. Y primero lo sigo llenando de besos, como ven por aquí. Y ahora le voy a dar a Papá Oso para que me lo coja un ratito, mientras acabo de arreglar todo el estudio. Bueno, mi cama estudio. Y bueno, amigos, como la sábana está un poquito arrugadita, decidí plancharlo. Ahí me ven con la planchita, como para que se vea bonito. Ay, amigos, no sé, pero cada vez que llega su mes de baby mommy, soy la más emocionada en hacerle sus fotitos y me encanta. Y bueno, voy a empezar colocando los edificios que les comenté que había hecho. Los hice súper rápido y fácil, solo con cartulina negra y como tenía por ahí un poquito de papel celestito, le hice tipo ventanitas. Voy a colocar su globito número 4. Y chicas, obviamente Superman tiene su capa roja, así que pues yo encontré por ahí un vestido rojo que no uso hace mucho. Y esa será la capa de Baby Dummy, de mi mini Superman. Y aquí les muestro cómo quedó. Y miren a este bebé precioso. Ay, a mí se ve súper, súper lindo. Y ahí ven, amigos, cómo hago de todo para que pueda sonreír y salgan bonitas las fotos. Aprovecho y hago también videos para Instagram, que si no me siguen en Instagram tienen que hacerlo para que puedan ver las fotitos y el videito que le hice a Baby Dummy. Y bueno, amigos, ya están las fotitos y ya vestí también a Baby Dummy para irnos a la posta. Pero antes, Baby Dummy quiere su tete. Así que pues, ahí le estoy dando el chicle. Y por aquí el Papá Oso ya está llevando a Baby Dummy, que parece un osito. Le puse su enterizo de osito. Y bueno, como les comenté, la posta está súper cerca, pero esta vez nos fuimos en una motito. Ya estoy aquí con Baby Dummy. Como ven, lo llevé con su mismo body, solo le coloqué su enterizo de osito para que sea más fácil de colocar sus vacunas. Ay, amigas, acabo de llegar. Baby Dummy se ha quedado dormido. Ya le hemos dado su gotita de paracetamol y se ha quedado dormido. Ay, chicas, no les he grabado cuando le han puesto las vacunas porque... ay, no sé, me hacía muy difícil estar grabando. Aparte que yo le tengo que agarrar sus piernitas. Ay, chica, no sé, cada vez que voy ahí, de verdad, es un dolor ver pasar a tu bebé por eso, de verdad, qué feo. Pero bueno, es bueno para él, solo trato de pensar lo positivo. Ay, nada, no, espero que no le dé fiebre. La última vez que le pusieron sus vacunitas, no tuvo fiebre, esperemos que esta vez tampoco. Y nada, pues, está descansando, miren. Él está descansando, mira, se quedó súper dormido. Unos centímetros más tarde. Y bueno, Baby Dummy seguía dormido, así que me eché con él a descansar un ratito. Pero entre sueños seguía quejándose. Vamos a ver. ¿Qué te hicieron, papi? ¿Qué te hicieron?
Respira. Mi príncipe mollo. Eres media vez acá de ahí. ¿Esa es tu vacuna? Y mi príncipe es un Superman fuerte, mi bebito, fuerte, fuerte. No, mi amor, no se te hicieron doler entonces. ¿No te dolió? ¿Un poquito? A la mañana siguiente. ¿Qué tal, amiguis? Buenos días. Como ven, hoy es un nuevo día. Por aquí ya amanecimos. Aquí está mi bebé. Les cuento que Baby Domi amaneció con fiebre. Ayer ya no grabé más. Estaba súper, súper lloroncito. Y también tuvo fiebre. Así que seguimos con su paracetamol. Y no se imaginarán, anoche no podía ni dormir el pobre por la vacuna que tuvo. Y le hemos hecho hasta una maca ayer con su papi. Le hemos estado... le teníamos así los dos cargados. Lo hemos puesto en su colchita y lo teníamos paseando hasta para que se pueda relajar. Y se quede dormido porque no quería ni dormir. Esperemos que hoy día esté mejor. Ya le bajó la fiebre y está más tranquilo. Y bueno, amigos, así que hoy me toca tenerle mucha, mucha, pero mucha paciencia a este bebito porque me necesita mucho. Y nada, amigos, quiero agradecerles por llegar hasta aquí. No se olviden de suscribirse, darle like y seguirnos por nuestras redes sociales que las estaré dejando por aquí, amigos. Los espero también por allá. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Millón de besos. Besos, papi.